Una segunda cuestión que queremos plantear es llamar la atención del Gobierno Nacional que en momentos en que se va a iniciar el ciclo de siembra de invierno, es un buen momento para que se orienten políticas de corrección a lo que ha venido siendo hasta ahora, donde los créditos no llegan a los pequeños y medianos productores, casi siempre están destinados a los grandes terratenientes, a los grandes productores. La asistencia técnica no le llega a los pequeños productores. Es bueno que el gobierno oriente políticas dirigidas a que esa asistencia técnica, la maquinaria, las semillas, lleguen a tiempo a los pequeños, medianos y grandes productores del campo. Que sea una garantía de lucha contra la dependencia alimentaria de nuestro país. Es momento de iniciar ese proceso. Esto lo queremos unir a la agresividad que mantienen terratenientes en el campo venezolano con la anuencia de instituciones oficiales, en este caso el Ministerio de Tierras, que al no solucionar problemas que ya hace tiempo tienen decisiones sobre ello, como es el caso del asentamiento Caño Rico, donde recientemente, hace 5 meses, fue asesinado nuestro camarada Luis Fajardo, miembro del Comité Central y del Comité Regional del Estado Mérida. El Partido Comunista en su momento, ante las distintas instancias gubernamentales e instituciones del Estado, solicitó una investigación profunda de este asesinato, el castigo para los responsables físicos e intelectuales, y hasta ahora el Partido Comunista no ha recibido una sola información de estas instituciones ni del Gobierno Nacional. Al contrario, en momento en que los campesinos y los productores medios y pequeños, estos productores organizados en cooperativas, han venido realizando esfuerzos para poner esas tierras en producción, con la anuencia de funcionarios públicos y del Ministerio de Tierra, que no se ha pronunciado sobre decisiones ya tomadas, los campesinos vienen siendo objeto de agresiones por parte de los terratenientes. Es momento este, con motivo del ciclo de siembra que se está abriendo, que el gobierno nacional tome medidas contra estas agresiones del movimiento campesino de los terratenientes, castigar a los culpables criminales que aplican el sicariato en el campo venezolano. Como todo el país sabe, ya van más de 150 dirigentes del movimiento campesino, productores del campo, asesinados en la lucha por el derecho a la siembra, a la producción, a la tierra del campesino. Estos hechos queremos una vez más denunciarlos y demandar del Gobierno Nacional una respuesta inmediata a la demanda de justicia y castigo a los responsables del crimen del camarada Luis Fajardo.